Nuestro proyecto de ley lo que busca es que hagamos ley y realidad y que no dependa del gobierno de turno. Un anhelo que tenemos hace mucho tiempo, quienes hemos estudiado, que hemos estado preocupados para que la pobreza sea parte de la agenda nacional en forma constante. El gobierno de Sebastián Piñera encargó la realización de un estudio, de un informe, una comisión dirigida por Rodrigo Jordán, para poder actualizar la forma de medir pobreza. Nosotros medimos pobreza con la misma metodología del año 90. Y la verdad que todos los países del mundo, particularmente partieron en Europa, en Inglaterra con mucha fuerza, empezaron a moverse hacia la medición multidimensional. Después lo adoptó también México, está también países del Asia, tenemos a Nueva Zelanda y tenemos a Australia, que hacen lo mismo, que en el fondo cambiaron el foco, que toma un poco la aproximación de Amartya Sen, de mirar la pobreza como algo más complejo que simplemente con el ingreso, que es la forma que hemos medido pobreza desde el año 90. Esto lo que hace, dice, no, mire, en realidad para poder tener una vida libre de pobreza tienes que tener ciertas necesidades básicas cubiertas. Y esas necesidades básicas cubiertas son justamente educación, salud, vivienda, además del ingreso. Se le conoce como carencias. Entonces, esa metodología que ya está muy desarrollada, fue desarrollada por este informe que entregó en enero de este año, del 2014, al presidente de la República. Y lo que queremos es que ojalá el gobierno, cada vez que tenga una encuesta que hacen, el Parlamento, en su autonomía, pueda aplicar la fórmula que recomienda este informe a la encuesta que hacen con un grupo de investigadores y que pueda efectivamente estimar para informar al Parlamento sobre la realidad de la pobreza con esta mirada que es mucho más compleja. Ese es el objetivo del proyecto de ley. Fuimos a hablar con la ministra de Desarrollo Social, con Cremilla Pacheco, que es la presidenta de la Comisión de Pobreza. Fuimos juntos y la verdad que hemos logrado un apoyo bastante transversal. Ahora, lo que pasa es que en Chile esta es una medición de la pobreza y la verdad es que las mediciones de bienestar son ocupadas también como un complemento. No es uno o lo otro. Tú mides pobreza, que son las cosas más extremas, pero obviamente para tomar la temperatura al bienestar social de una sociedad no basta con mirar la economía. Tienes que mirar otros factores y por eso introdujimos en la CACEN esta variable de bienestar social que nos va a permitir evaluar en el tiempo cómo las distintas regiones, cómo las distintas comunas de Chile van cambiando en su bienestar. Y tiene que ver, y ahí tú puedes hacer una investigación de por qué el bienestar va cambiando. Entender si efectivamente son las horas laborales, entender si efectivamente tiene que ver con la calidad de la familia, en el sentido de que tal vez familias que están más hacinadas, como viven en el hogar, tienen mayor o peor nivel de bienestar. Y esas son cosas que se pueden medir. Por lo tanto, es importante que esta medición de la pobreza multidimensional sea complementada con estimaciones de bienestar subjetivo, que son muy relevantes. A ver, al igual que como tú planteas en Nueva Zelanda y en Australia, en Chile tenemos una política de vivienda que ha tenido mucha estabilidad. Lo que pasa es que se ha innovado poco. Recién el gobierno anterior, y espero que este gobierno lo siga, creo que sí, así va a ser, instauró, por ejemplo, un subsidio para destruir los guetos de pobreza, que son construcciones antiguas que se habían hecho, no tan antiguas, pero hace 2 décadas, por el mismo Estado y que habían generado un caldo de cultivo para la violencia y para la pobreza. Entonces eso se está destruyendo para regenerar urbanamente esos lugares y para poder hacer lugares más inclusivos. Pero son políticas. Chile ha tenido una larga tradición en vivienda que ha logrado enfrentar con mucha fuerza el déficit de la vivienda, la cantidad de familias que no tienen casa, pero no ha sido muy innovadora en poder lograr una mirada más urbanista, de barrio, de poder asegurarse que los espacios que están fuera de esas casas
tengan la misma calidad. Nos hemos centrado demasiado hacia lo que pasa dentro de la casa y muy poco hacia lo que pasa en el barrio, que es un elemento fundamental de la calidad de vida de esa familia. Sí, ahí tenemos un tema de que las municipalidades en Chile tienen muy poco poder. Los impuestos, la gran mayoría los maneja a nivel central. Hay focalización en los sectores más vulnerables, pero el municipio, la cantidad de recursos que tiene para hacerse cargo de la demanda urbana es muy baja. Entonces, la verdad es que la pobreza se ve y se visualiza con mucha fuerza, producto justamente de esta situación, de que en el fondo tienes comunas con mucho recurso y comunas con muy poco recurso, y por lo tanto la delincuencia, las áreas verdes, la violencia, se distribuyen desgraciadamente de la mano con nivel de ingreso de cada una de esas familias, siendo que debiera ser al revés. Tú deberías tener una comuna, si hay más familias con menos recursos, que tenga más recursos para poder hacer frente a las necesidades que tiene. En la encuesta que hacen hay una pregunta sobre felicidad, sobre bienestar, pero esa pregunta no se incorpora directamente en esta medición de la pobreza. Por lo menos en este caso particular, el informe no la incorpora directamente.